haces ahí? Me voy. ¿Por qué? Trabajo. Vaya horas. Vaya trabajo. ¿Volveré a verte? No. No te lo había visto antes. Pues ya lo has visto. Es horrible. Te sienta muy mal. Tocas muy bien. ¿Llego bien, Tommy? 2 minutos, Jack. Harás que me salga una úlcera. Llego pronto. 45 segundos. No es llegar pronto, Jack. Oye, ¿quién te plancha el smoking? Lo hago yo. Ve a arreglarte, ¿quieres? Parece que acabas de levantarte. Sé la envidia de todos con el cabello milagro. Esto es pintura, Frank. No es pintura, es una capa mágica que simula una cabeza llena de pelo. Frank, te digo que es pintura. Ayúdame a ponérmelo, ¿quieres? Con un movimiento circular. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Buenas noches y bienvenidos a la sala Starfire. Yo soy Fran Baker y a 88 teclas de mí está mi hermano Jack. Mi hermano y yo tocamos juntos desde... ¿Cuánto tiempo hace, Jack? 31 años. Ha caído mucha agua desde entonces, ¿verdad? Sí, mucha. Entonces las cosas eran diferentes. Yo tenía 11 años, Jack 7, y el único que nos escuchaba era el gato de la familia Sizzle. Debimos quitarle unas 3 vidas a aquel gato, ¿eh, Jack? Bueno, en serio. Hace 15 años que Jack y yo pisamos un escenario como profesionales. Y aunque hemos tocado en algunos de los mejores sitios del mundo, hay uno que siempre ha sido el nuestro. Uno muy especial. Y ese lugar es este, la sala Starfire. ¿Por qué? Supongo que se podría decir que es por la gente. Estupendo, chicos, estupendo.
Sí, señor. Sois lo que necesitábamos en una noche como esta. Gracias, Sloyd. Por cierto, Jack, ¿puedes hacerme un favor? Si quieres fumar en el escenario, ponte unas gafas de sol y vete a tocar con los negros por las calles. Ahí tenéis. Podréis pagaros unas clases más con eso. ¿Sabes cuándo volverás a necesitarnos? Os llamaré. Sí, bueno, lo decía. Ya sabes, tenemos compromisos. Pensé que sería buena idea. Os llamaré. Cuéntalo. ¿Qué? Cuéntalo, Jack. Cuenta el jodido dinero. Está todo. Ya hablaremos, Lloyd. Muy bien, Jack, muy bien. Que se joda. Esto no es el Pine Tree Inn en la autopista 81, Jack. Que se joda. Oh, sí, claro, estupendo, que se joda. ¿Actuamos mañana por la noche? Quizá el jueves. Me han dicho que el arpista del Sheraton tiene apendicitis. No te olvides el pelo. Ya podré tocar. Qué divertido es cabalgar. ¿Tu madre tiene un amigo nuevo? Ya le oigo. ¿Y qué hace? Mamá dice que es como una especie de abogado, pero con horarios más regulares. Lo único que sé es que una tarde vino para llevarse la televisión y se quedó a cenar. ¿Qué pasó con el rey del Donut? Casado. Habrán discutido, ¿no desayuna? ¿Me enseñarás luego? ¡Nina! ¡Ya voy! ¿Estás molestando al señor Baker otra vez? No, mamá. Arriba, enano. Gracias, Mahalo. Y así concluye nuestro show por esta noche, Jack y yo esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y... lo que significa prudencia al volver a casa. ¿Querías verme, Charlie? Frankie, sí, sí, pasa. Una noche floja. Lunes. ¿Cómo estás, Jack? Muy bien. Bueno, quería verte a solas porque... No sé, la cocinera, las criadas, todas le adoran. Me pone nervioso. A veces también me pone a mí. Sí, bueno, en fin. ¿Qué es esto? La paga. ¿Qué hay de mañana? Ahí está, a las dos noches. ¿Qué estás diciendo? Tú y Jack habéis trabajado aquí durante mucho tiempo. 12 años. Quizás sea hora de que nos tomemos unas vacaciones. ¿Vacaciones? Vamos, Charlie. Es lunes, tú mismo lo has dicho. Tengo los pianos para dos noches. Esta noche ha estado casi vacío. Frankie, tengo 6 camareros detrás de la barra viendo baloncesto. Tiene que correr el licor. Y para que corra, hay que llenar las mesas. Es cuestión de economía. Me encantáis, chicos. Tú lo sabes, tenéis clase. Pero la gente de ahora no sabe apreciar la clase, no la distingue, aunque la tenga ante las narices. En 15 años no nos ha despedido nadie. No hay que avergonzarse, ha sido un trato.
Tenemos que hablar. Pues habla. Quizá deberíamos hacer algunos cambios. Tal vez contratar a una cantante. Es una idea, quiero tu opinión. Vamos a medias en todo, ¿no? Yo no diría exactamente a medias. Acordamos que si me ocupaba del negocio tendría derecho a un pequeño extra, ¿no acordamos eso? Sí, eso acordamos. Si estás descontento del trato... No estoy descontento. Oye, si quieres asumir más responsabilidad financiera, yo estaría encantado. ¿Cuánto para la cantante? Quizá el 20%. Creo que con el aumento de ingresos nos iría bien. ¿Qué? Dos pianos ya no es suficiente, Jack. Nunca lo fue. Agradezco su puntualidad, señorita... Moran, Mónica Moran. Muy bien, señorita Moran. En realidad ese es mi nombre artístico. ¿Perdón? Moran, Mónica, ese es mi nombre artístico. Pero mi verdadero nombre es Blanche. Blanche. No pega mucho, ¿verdad? Por eso me puse Mónica. Prefiero ese nombre. Sí, claro, está bien. Pero, si llama a mi casa y contesta a mi madre, pregunte por Blanche. Si pregunta por Mónica, pensará que se ha equivocado y le colgará. Bueno, señorita Moran, ¿qué le gustaría interpretarnos? Candyman. ¿Le parece bien? Una de las favoritas de Jack. Casi olvidaba que estaba usted ahí. Aquí están las instrucciones. Ya la sabe. ¿De veras? ¿Es una coincidencia? El mundo es un pañuelo. ¿Qué? ¿Empezamos? Gracias, señorita Moran. Es suficiente. Señorita Moran. Señorita Moran. Señorita Moran. ¡Blanche! Perdón. A veces me dejo llevar demasiado. Da miedo. Sí, lo da. Ah, bueno. De acuerdo, gracias. Is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll make it clear, I'll state my case. Up, up and away, my beautiful balloon. Would you like to glide in my beautiful balloon? Well, tiny bubbles. When my baby smiles at me, I go to Rio. Feelings! I want to love you. Siete chicas y ni una que sepa cantar. Ay, todo esto tenía cierto surrealismo. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Maldito zapato! ¿Son aquí las pruebas? Aquí eran las pruebas. Hemos terminado. ¿Y yo qué? Llega hora y media tarde. Sí, bueno, me costó encontrar un taxi. Puntualidad. Primera regla del show business. ¿Esto es el show business? Señorita, estamos cansados. Tiene chicle en los labios y nos vamos a casa. Así de fácil, ¿eh? Vengo hasta aquí, me rompo un tacón y no me van a escuchar porque tengo chicle en los labios y llego unos minutos tarde. Llega una hora y media tarde. ¿Quiere que se lo diga otra vez? En realidad esto no me apasiona. Además, no van a ninguna parte.
¿Cómo dice? Intuición. Me temía que sería así. Solo que me lo imaginaba con un poco más de glamour. ¿Y la ganadora? ¿Ve? Lo que le decía, intuición. Jack. ¿Qué podemos perder? Fantástico. 38. ¿Qué es eso de 38? ¿Es que tienen algún código? ¿Nombre? Susie Diamond. Pegadizo. ¿Tiene experiencias previas como cantante, señorita Diamond? No. ¿Alguna experiencia en el mundo del espectáculo? Bueno, los dos últimos años he estado ejerciendo como relaciones públicas. ¿Qué le gustaría interpretar a señorita Diamond? More Than You Know. Lento, ¿de acuerdo? More than you know. More than you know. Man of my heart, I love you so. Lately I find you're on my mind more than you know. Whether you're right, whether you're wrong, man of my heart, I'll string long. You need me so, more than you'll ever know. ¿Qué? Que viniera a las 7:15. 7:15. Ya llegará. Sí, como el día de la prueba. Dios. ¿Qué tal mi pelo? Muy inspirador. Pues el tuyo no. Deja que te pase el peine. Déjame. Venga, está quieto. No te daño. Espera. Frank, venga, no te muevas. Te daré un golpe. Espera, espera, te lo juro. Espera, vamos. Oh. Me has golpeado. Te he dicho que iba a hacerlo. Está bien, estoy un poco nervioso. Eres un jodido alarmista. Solo quiero que llegue. Ya ha llegado. Oh, Dios, mírala. Buenas tardes, señorita Diamond. Llega tarde. ¿Vocalista invitada? ¿Quién será la próxima semana? ¿Beverly Sills? ¿Cómo es que solo está vuestra foto en el cartel? Ya hablaremos luego. ¿Y su vestido? ¿De qué estás hablando? ¿Tenemos problemas de lenguaje? ¿Su vestido para esta noche dónde está? Es que voy desnuda. ¿Con ese? ¿Está loca? ¿Qué se ha creído que es esto? ¿Un carnaval? No le gusta mi vestido. Venga, no tenemos mucho tiempo. ¿Pero qué está haciendo? ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¿Qué talla? ¿40? 38. Este. ¿Qué le parece? Mire, ¿qué tal? Bueno, desmontaremos esto de su paga. ¿Qué encanta? Jack, retócame, ¿quieres?
Bien, recuerde, Jack y yo salimos primero. Yo hago la introducción y la presento. Frank, está bien. Retócalo. Y usted dice... Buenas noches, señoras y señores. No se imaginen. ¿Qué es eso? ¿Se te ha parado el reloj, Frankie? Una pequeña emergencia. Cabello milagro. ¿Quién es esta Vinny Pierce? ¡Tijeras! ¡Unas tijeras aquí! Quiero 75 minutos, Frankie. Oh, Dios mío. Vamos, a prisa con eso. Enseguida lo cortarán. ¡Tijeras! ¡Vamos! Vamos, Jack. Arréglate la corbata. Suerte, chicos. Tenemos un buen público. Devolviendo las bolas de queso. No hay tijeras. Buenas noches. Bienvenidos al Salón Ambassador. Yo soy Fran Baker. Y no, no están viendo al diablo, es solo mi hermano Jack. ¡Ey! Solo un sorbo para los nervios. Bien, pero sin pintalabios. Oye, ¿qué llevas ahí? La próxima a un sitio muy especial. Y ese sitio es este. El Salón Ambassador. Damas y caballeros, una calurosa bienvenida para una mujer muy especial, con una forma muy especial de cantar una canción. Susie Diamond. Señoras y señores. El interruptor. ¿El interruptor? Jodido, interruptor. Perdón. No se imaginan lo emocionada que me siento por estar aquí. I work at the Palace Ballroom, but gee, that palace is cheap. When I get home to my chilly hall room, I'm much too tired to sleep. I'm one of those lady teachers, a beautiful hostess, you know, one that the palace features at exactly a dime a throw. Dance and so dance, that's what they pay me. Gosh, how they weigh me down. 10 cents a dance, pansies and tough guys who tear my gown. 7 to midnight, I hear drums, loudly the saxophone blows. Sometimes I think I've found my hero, but it's a queer romance. All that you need is a ticket. Come on, big boy, dance and jodido. Dice jodido delante de una sala llena de gente. Pedí perdón. ¿Lo oíste? Jodido. Pero por el amor de Dios, lo dije, no lo hice. Jodido. Además, no creo que se ofendieran tanto, ¿no? Una prueba son todas estas propinas. No estamos en un salón. No aceptamos propinas de viejos verdes. Iba a repartirlas con vosotros. No aceptamos propinas. Usaré esto para pagar el vestido. Entonces quiero mi foto en el cartel y también mi nombre. Y estos zapatos son jodidamente pequeños. Encantadora. I love you, baby. And if it's quite all right, I need you, baby. You want the lonely night.
es una de esas que van por ahí. Le hemos dado una oportunidad. Dale un consejo de mi parte. A menos vestido, más público. Aquí tenéis. No lo gastéis todo de golpe. Oh, Jack. Quizá quieras contarlo. Confiamos en ti, Lloyd. Ya lo sabes. Frankie, ya que estáis aquí, ¿cómo lo tenéis la semana que viene? Te llamaremos. ¿Has visto qué cara? ¿La has visto? Te llamaremos. El mundo es bueno, hermano. No dejes que te digan lo contrario. Adiós. ¿Qué tal va, Henry? No me quejo. ¿Qué te parece el chico? Buscarle su mamá. Hace un año que toca aquí. Deberías venir más a menudo, Jack. ¿Y qué? ¿Cómo le va a Jack Baker? ¿Todavía estás en el Sheraton? Me evita problemas. Entonces, ¿qué haces aquí? Buscarnos. Tu alegría, Ed. Veamos los dientes. A ver. Sí, hay que sacarlos. Creo que 5, quizá más. No lo sabré hasta que empiece. ¿Y los huesos? Me temo que esos tiempos se acabaron. No se preocupe, señor Baker. Le dormiremos. No sentirá nada. Disculpe. Claro, ¿cómo no te lo cepillas? Lo que te digo es que Bernie y la del Hilton me dijo que cuando actuamos nosotros sacan el triple de propinas. Eso es porque el Chivas corre como el agua y en la sala hay perlas y no poliéster. No lo entiendo. ¿Quieres decir que deberíamos...? Pedir un porcentaje del bar. Ni Mel Torme cobra un porcentaje del bar. Quizá no lo haya pedido. ¿Has oído? ¿Cuánto dices que saca? Veámoslo así. Hace 2 meses llevaba un Timex y ahora lleva un Seiko en la muñeca. Y seguro que no se lo ha regalado el Hilton. No estarás escuchándola, ¿verdad? Jerry Stein actúa en el Hilton, ¿no? Ya hace 8 años. Olvida el bar, parecemos aficionados. Pero ¿por qué no les pedimos $100 más? No me gusta. Ese no es nuestro estilo. El estilo cambia, hermano. No, gracias. Nunca fumo cigarrillos americanos. 3,50 el paquete y los acabo como palillos de dientes. Paris Sogas. 3,50 el paquete. ¿Sabes a cuánto sale uno? 17 centavos. 17 y medio. Lo calculé una vez. Pero pensé que si te vas a meter algo en la boca, más vale que sea lo mejor. ¡Feliz Navidad! ¿Qué os parece? ¡Soy yo! Voy a dar una sorpresa a los niños, no lo olvidéis. El lunes puntuales, tenemos un largo viaje. ¡Felicidades! No sé. Es difícil veros a los dos como hermanos. Debió haber alguna confusión de bebés en el hospital. Ah, aquí queda uno.
Bueno, au revoir. ¿Te apetece tomar un café? ¿Ahora, en Nochebuena? No, me pone nerviosa. Me iré a casa. A dormir. ¿Te acompaño? No. Gracias. Oye, no irás a enamorarte de mí, ¿verdad? Quiero decir que no empezarás a soñar conmigo y a despertarte sudoroso y a mirarme como si fuera una princesa cuando eructo. Lo dudo. Sería muy incómodo trabajando juntos. Date prisa, se te consume el cigarrillo. Muy barato, en la esquina. El baño, muy barato, en la esquina. Oh, verás, dejé mi perro aquí esta mañana. El horario es de 8 a 5. Sí, lo sé, pero pasaba por aquí y pensé venir a verle. Sí, podrás verle mañana, de 8 a 5. Bueno, es que creí que quizá... Amigo, no estamos aquí para charlar. Quieres saber si está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, espera. Me llamo Baker. No importa, ¿cómo es el perro? Labrador. Negro. De acuerdo. A los que se mueren los meten en la cámara. Echaré un vistazo. No, solo hay un par de caniches. Quiero mi perro. Oye, lárgate de aquí. No, óyeme tú, cabrón. Levanta de ahí y trae a mi perro. Enrollaré esa revista y te la meteré por el culo. ¿Charlamos ahora? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Baker, ¿verdad? ¿Qué tal un poco de luz? ¡Eddie! Olvídate de él, todavía está atontado. No sabía que lo traerías esta noche. Bueno, digamos que nos hemos saltado el papeleo, ¿sabes? Además, es Navidad, ¿no? ¿Dónde está tu madre esta noche? ¿Ha salido con ese pingüino? Oye, ¿les has tocado él solo? Dijo que quizá mañana. Ya. Supongo que volvemos a estar solos. ¿Dejarles? Esto es fuerte, ¿lo aguantarás? Bebe despacio. Jack. ¿Sí? ¿Puedo quedarme aquí esta noche aunque ella vuelva sola? Claro. Viene a despedirte, ¿verdad? Jack. No es posible. Tocamos en un hotel de lujo. No puedes llevar el perro. No es posible. Es posible. Escucha. Habitaciones de ensueño. Una excursión sin precedentes al lujo. Salga al exterior. La aventura continúa en su propia terraza privada. ¿No creerás que es realmente así? Está aquí, hay fotos. ¿Has oído, Jack? Fotos. Bienvenida a la carretera.
estás a punto de perder la virginidad. Nos veremos dentro, chicos. He cogido la parte derecha del armario. Muy bien. Como tengo la cama de la derecha, me pareció lógico. Sí, sí. Y haremos lo mismo con los cajones. De acuerdo. ¿O prefieres la derecha? No, no, quédatela tú. Carmen Miranda debió olvidarse un sombrero en mi habitación. Parece que le sobre la fruta. ¿Qué es esto? Kiwi. Vaya, tiene más pelo que tú, Frank. No miréis cuando me bañe. ¿Qué demonios pasa? ¿Oyes eso? ¿Lo oyes? Gracias a ti, sí. Estupendo. Nos echarán de aquí antes de que lleguemos a tocar. Solo es un poco de música, Frank. ¿Un poco de música? Tiene la orquesta de Harry James ahí. Ellington. ¿Eh? Frank. ¿Qué? Pareces un poco nervioso. Claro que parezco un poco nervioso. Son las 2 de la madrugada. Va a despertar a todo el hotel. ¿Lo ves? ¿Un masaje? Por aquí, guapo. Es curioso, habría jurado que usabas sleeves. ¿Calcetines nuevos? ¡No! Recuerda esto. A partir de esta noche, nuestras vidas nunca serán lo mismo. ¿Sabes, Frank? Te colocan más a ti 2 copas que a cualquier otra persona que conozca. Esto es muy diferente al Hula Girl Hideaway, ¿eh, Jack? ¿Te acuerdas con los bananeros en el vestíbulo? Takahama, el tahitiano.
¿El Takahama? ¿Tocamos allí? Pensé que solo habíamos parado. 3 noches. Ah, es asombroso. Se acuerda de todos los sitios en que hemos tocado. El mes, el día, el año, cuántas noches, todo. ¿Cuándo fue lo de Takahama? Agosto del 74. ¿Lo ves? Es brillante. De veras. Brillante. Jack. Eres brillante. Gracias. Lo mismo con la música. Deberías haberle visto cuando era niño. Nadie se deslizaba sobre las teclas como Jack. Miss Simpson tocaba algo una vez y él lo cogía. ¿De veras? Sí. Yo nunca había ganado un premio hasta el día en que Jack se presentó borracho al recital de primavera y tocó One O'Clock Jump en lugar de Clair de Lune. Me pudo el entusiasmo. Una clásica del instituto. Yo no sabía bailar. Jack me estuvo enseñando una semana. No fue una semana. Fue una tarde. No sabía que estuvierais tan unidos. Me pagó. Valía la pena. Era mi primera gran cita con Donna. Nos enamoramos en la pista de baile. Tengo una bella esposa y 2 hijos preciosos y todo gracias a mi hermano. Creo que estás sobrevalorando el baile. Ah, era como esto. En nuestra luna de miel. La luna, las estrellas. ¿Te acuerdas, Jack? Yo no estaba allí. Oh, claro, ya. Aquel fue mi primer solo. Oh, ella era preciosa. No podía creer que fuera mía. ¿Por qué tendré tanta suerte, Jack? Eres afortunado, Frank. ¿Sabes? Nunca he besado a mi mujer en Nochevieja. Nunca. Siempre actúo en alguna parte. Estoy borracho. Bailad vosotros. Yo voy a sentarme un rato. No sé, yo no sé llegar. Vamos, Jack, sácala a bailar. No, creo que tu hermano prefiere bailar solo. No, gracias. Nunca fumo cigarrillos franceses. Tu hermano baila muy bien. Es un rompecorazones. Nunca tuvo que decir nada. Un par de vueltas por la pista y ya bastaba. ¿De veras? Se le ponían de rodillas. Prácticamente tenían que retirar a las chicas del suelo. Oh, ¡qué fuerte! ¿Por qué no te tomas otra copa, Frank? No, tengo sueño. Pues vete a dormir. Creo que acabo de perder a mi carabina. Estás a salvo. ¿Y dónde guardas todos tus premios, Baker? Los guarda Frank. Se me sube a la cabeza. Quizá deberíamos retirarnos. Sí.
señorita Diamond. Ha llegado esto para usted. ¿Tiene un admirador? No hay tarjeta. El caballero dijo que se pondría en contacto con usted. Creo que es uno de la convención. Puedo pedir que se las pongan en agua si quiere. No, déjelo. ¿Sabes? Creo que hace 5 años que no te veo sin un cigarrillo en la boca. 5 años. Toda la habitación huele como un cenicero. Lo sabes, ¿verdad? Las sábanas, la alfombra, las cortinas, las toallas, mi smoking, mi camisa. ¿Quieres oler mi camisa, eh? Luego, ¿vale? Oye, no estoy bromeando. ¿Tienes idea de lo insidioso que es ese hábito? Dime, ¿cuántos cigarrillos fumas al día? ¿Cuántos? Deben de ser cientos. ¡Cientos! Todo eso es paja, Frank. Dime, ¿hay algo que te preocupa? Déjala en paz. En serio. Jack, esa no es una chica del guardarropa que puedes dejar en el Sheraton. Tienes 2 pases cada noche con ella. No sabes de qué hablas. Huelo los problemas. Y el nombre de este empieza con S. Hazme un favor, Frank. Cálmate. Hazme tú un favor, hermanito. Sigue con tus camareras. Saben, al reunirnos aquí cada noche y compartir estos breves momentos, me siento como si empezáramos a ser una gran familia. El buen vino, la música... ¿Qué significa? No sé, quién sabe. Solo puedo decirles que es muy especial para los que estamos aquí tenerles a ustedes ahí. ¿Verdad, Susan? Sí. ¿Verdad, Jack? Sí. Sí, es posible. Quisiera añadir algo. Te quiero, Frank. ¿Qué? Te quiero. Solo quería decírtelo. Has entrado tarde en Little Green Apples. ¿Qué dices? Ya has oído. No, Frank. Tú has entrado pronto. Llevas adelantándote una década. Nunca he perdido el ritmo. ¡Nunca he perdido el ritmo! Claro, porque te lo inventas sobre la marcha. Retira eso. ¿Que lo retire? ¿Pero qué es esto, el tercer grado? ¡Retíralo! Cómete un kiwi, Frank. ¡Eh! Vete a la cama, Frank, o esto se va a poner feo. ¿Sí? Sí. ¡Adelante! Parecen 2 recién casados. Me has dado. Te he dicho que lo haría. Diga. Sí. No, esta es la 512B. El señor Baker está en la 512. Urgente. No, déjelo, le llamaré. Hicimos un trato.
Un mes con cuatro ruedas y luego veríamos. ¿Ha chocado contra algún coche? Contra la furgoneta de la señora Ramadino. No estaba circulando, estaba aparcada en la calle, justo delante de casa. ¿Tenéis un lápiz? Un lápiz, venga. Ten. Bien, quiero que anotes el show de Año Nuevo. Recuerda, Frank, a las 10 empezáis con Thanks for the Memory. Frank. Y seguís con Happy Days. Conozco el show. Y luego la Vamos. Espera, la canción de Capra. Tienes que irte. No dudes en llamar. Vamos. ¿Sabes algo de él? Toma. Te he guardado el crucigrama. Gracias. Bueno, que te diviertas. ¿Cómo está tu hijo? Muy bien, un par de contusiones. Bueno, eso es un alivio, ¿no? Sí. Oye, ¿te importa que vuelva a llamarte luego? No, llámame cuando tengas más tiempo. ¿Va todo bien? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Nos estamos bañando. ¿Qué? Quiero decir, Susie se está bañando. Yo estoy haciendo crucigramas. No olvides lo que te dije, Jack. De acuerdo, adiós. El niño está bien. Me alegro. Another June, another sun.
really killing that he's so willing to make love. Picture a little love nest down where the roses cling. ¿Algún deseo? No, ¿y tú? A mí todo esto me parece una chorrada. Después la realidad se impone. Es cierto. Tu hermano se habría subido por las paredes si nos hubiera visto esta noche, ¿verdad? Eres muy bueno. Sé llevar un tema. Es más que eso. ¿Sabes? Una vez os vi actuar. A ti y a Frank. En el Roosevelt. Menuda cita debía ser. Convención de sopas. ¿Sopas? Sí, había convenciones para todo. En una conocí a un gran bebedor de cerveza. Pero al menos era limpio. Conocí a algunos del servicio que no te imaginas. Los más viejos no estaban tan mal. Amables, educados. Te separaban la silla. Pero los más jóvenes... no estaban tan mal, me daban un buen pellizco, flores, a veces un regalo o una muestra de la convención.
Una vez un juego de llaves inglesas. No podía creerlo. Él me miraba como si me hubiera dado 4 docenas de rosas. Pero una vez me quedé a dormir en el Hartford. ¡Qué habitaciones! De satén y terciopelo. Y la cama azul real con encajes blancos como la nieve. Cuesta creer que dormir en una habitación así no cambie tu vida. Pero no la cambia. La cama era mágica. Pero el espejo no. Cuando me desperté, era la misma Susie. No lo hacía siempre, ¿sabes? Solo si me gustaba el hombre. A mí tampoco me gustó nunca el Hartford. Tengo el cuello muy tenso. Normalmente cantar me relaja. Pero esta noche no sé. Serías un bombero increíble, ¿sabes? ¿Practicas en casa con un cronómetro? No quería despertarte. Madrugo mucho siempre. Ya. Oye, no esperaba que te levantaras y fueras a comprarme un ramo de flores, ¿sabes? Tu libertad está a salvo. Mierda.
Bueno, así se completa la semana del 5. Y luego tenemos el Abedón en el centro o el Plaza 4 días. ¿Qué te parece, Jack? ¿Me oyes, Jack? El Abedón es un tugurio. No cubre lo más mínimo. Agua en las bebidas. Es para público barato. No es tan malo. Los contratos los hace Black Carson y siempre ha sido bueno con nosotros. No creo que haya sido tan bueno. Muy bien, cogeremos el Plaza. Después estaremos 5 días en el Capri y luego tenemos... No, el maldito Lua Lounge otra vez, no. ¿Qué pasa con el Lua Lounge? ¿No salan los cacahuetes? Cantar Feelings con orquídeas de papel hasta las rodillas y farolitos de plástico no es exactamente mi idea de una noche divertida. ¿Divertida? ¿Quién te prometió diversión? Nos pagan, ¿recuerdas? Quizá deberíamos votarlo. Podríamos preguntarle a Jack qué piensa. No hace falta que le pregunte a Jack, sé lo que piensa. Son 5 días, el dinero es verde, iremos. Por cierto, hablando de Feelings, deberías repasar la letra. La otra noche cantaste la primera estrofa 2 veces. ¿De veras? Uh-huh. Así se explica el murmullo que oí entre el público. De acuerdo, cuéntanos. Dejemos el Abedón y el Lua Lounge. ¿Qué te pasa con Feelings? Nada. Pero ¿a quién le importa? No sé, ¿necesita alguien volver a oír Feelings en su vida? Es como el perejil, lo quitas y nadie nota la diferencia. Feelings no es perejil. Frank, quizá para ti Feelings sea un maldito filet mignon. Para mí es perejil, menos que eso. Oye, a pesar de lo que tú pienses, Feelings ha sido siempre uno de los mejores momentos del show. Una pieza que complace al público, por tanto, tenemos la obligación de interpretarla. Si no lo hiciéramos, les decepcionaríamos. Bueno, yo no vi llorar a nadie en la noche de fin de año. ¿Os saltasteis Feelings? Sí. Ah, y Vale High también se fue al tirar de la cadena. Ya veo. El gato se va una noche y los ratones se apoderan de la orquesta. No soy un ratón. Es verdad, eres perejil. Esta comida lleva demasiado tiempo aquí. Empieza a darme náuseas. ¿Por qué no aflojas algo el lazo? No dejemos que un halo de perfume estropee 15 años. Sé razonable, Jack. Toco contigo 300 noches al año. ¿Todavía quieres que sea más razonable? Thank you.
Pasaba por aquí y decidí venir. Oye, no te pongas nervioso. Solo venía... Habla. Supongo que lo encontraste, ¿eh? Sí. Me llevo a pasear a Eddie. ¿Vamos? El bar de Terry. Fue el primer sitio en que tocamos. El dueño nos dio esa botella, pero no quiso abrirla. ¿Por qué? Dijo que la guardásemos. Que algún día borraría las penas de los malos tiempos y haría que los buenos parecieran mejores. Lo que tendríamos que haber hecho era beberla antes de tocar en el bar de Terry. ¿Te preparo un café? ¿Quieres irte? Oye. La razón por la que vine anoche es... Estoy pensando en dejarlo. El trabajo. En Nochevieja conocí a un hombre en el hotel. Y le gustó mi voz. Y bueno, es... Piensa que podría vender comida para gatos solo con cantarlo. Una locura, ¿no? Acepta. Yo aún no lo he decidido, solo lo estoy pensando. No, acéptalo. ¿Cuánto tiempo hace que cuidas de esa niña? Yo no cuido de ella. Es lo que me ha parecido. Bueno, ¿qué más da? En fin, como decía, sé que Frank tiene contratos hasta marzo. No te preocupes por Frank. Pero, ¿y tú? ¿Yo qué tengo que ver? Bueno, nada, es que no quería dejaros sin nadie en el micrófono. Tranquila, siempre habrá otra. Yeah. Bueno, gracias por el consejo. Lo pensaré. Boy, you'll never come again.
Le he dicho a Frank que lo dejo. Enhorabuena. Ahora mismo. Bueno. Si necesito recomendación, ya me dirás, ¿eh? Dios, qué frío eres, ¿lo sabías? Pareces una jodida hoja de afeitar. ¿Me vas a hacer creer que te ablandas conmigo? Todo te importa. Una mierda, ¿verdad? Oye, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que te diga que te quedes? ¿Eso es lo que buscas? ¿Quieres que me ponga de rodillas a rogarte que salves a los Baker's Boys del fracaso? Olvídalo, cariño. Sobrevivimos 15 años antes de que tú pisaras un escenario. 15 años. 2 segundos y estarás berreando como una niña. ¿Sabes? No deberías llevar vestidos, deberías llevar pañales. Tú y el otro sois hermanos, ¿verdad? Deja que te diga una cosa. Durante años la gente ha venido como moscas a todos los hoteles de la ciudad y aún estamos aquí. No hemos tenido un trabajo diurno en nuestras vidas. Será un blanco fácil, pero si lo piensas, Frank lo ha hecho muy bien. Sí, a Frank le va muy bien. Tiene una bonita esposa, los hijos y una casita en las afueras. Pero su hermano Frank tiene una mierda de apartamento, un perro enfermo, la huérfana Annie y una mierda como un Cadillac de grande. Escucha, princesa, hemos jodido 2 veces. Eso es todo. Cuando se seque el sudor seguirá sin saber una mierda de mí, ¿vale? Sé una cosa. Mientras Frank Baker estaba anoche acostando a sus hijos, su hermano Jack estaba desempolvando sus sueños por unos momentos. Estuve allí. Lo vi en tu cara. Estás lleno de mierda. Eres una farsa. Cada vez que entras en un local de esos, te estás vendiendo barato. Lo sé todo sobre eso. Me he encontrado al final de la noche con algún cerdo y diciéndome que no me importaba. Y te consuelas diciendo que tienes un lugar dentro de ti donde puedes echarlo todo. Pero continúa así y verás que estás vacío. No sabía que las putas fueran tan filósofas. Al menos mi chulo no es mi hermano. Me pareciste un perdedor la primera vez que te vi, pero me equivocaba. Eres peor. Eres cobarde. Buenas noches, señoras y señores. Me llamo Frank Baker y ya conocen al que está a mi derecha, mi hermano Jack. ¿Saben? Mi hermano y yo tocamos juntos desde... Dios. No sé, ¿Jack? 31 años. Claro que entonces era algo diferente. Éramos unos niños. Y el único que nos escuchaba entonces era el gato de la familia Sisal. Debimos quitarle 3 vidas a aquel gato, ¿eh, Jack? No nos van a pagar, Frank. Ya te lo dije, no cobrará nadie, es benéfico. ¿Para qué es? No sé, una enfermedad. ¿Y en qué canal lo pasan? El 71. ¿71? ¿Qué coño es el 71? Un canal, solo hay que girar un poco más el mando. Oye, es publicidad. La publicidad es publicidad, ¿no? Sí, estamos preparados. ¿Qué le pasa al niño? La rodilla, jugando contra el St. Joseph antes del accidente. ¿Accidente? Un incendio. Al ritmo que vamos, habrá suerte si compramos una cinta de dibujos. Imagínate un gimnasio. Él al habla. Vamos después de Mr. Baloncesto.
Sí, claro. Me estás tomando el pelo, ¿qué? Tocamos para un maldito gimnasio. Veamos a nuestro amigo Jimmy Marshall, ¿de acuerdo? Como la mayoría de vosotros sabe, el joven Jimmy se lesionó la rodilla al intentar encestar para su equipo este año. Afortunadamente, los médicos nos han dicho que Jimmy volverá a jugar la próxima temporada. Y ahí es donde entráis vosotros. Coged el teléfono, haced un donativo. Retiremos a los chicos de la calle y que vayan al gimnasio. ¡Muy bien! ¡Quita tus jodidas manos de encima! ¡Bien, amigos! Tenemos el honor de poder contar con dos de los más respetados hombres del campo de la música. ¡Los fabulosos Baker Boys! ¡Venid aquí, chicos! ¡Bonitos trajes, amigos! Sé que muchos músicos aficionados que nos ven querrán charlar con estos hombres. ¡No os preocupéis! En cuanto acaben su actuación, contestarán a los teléfonos. Bueno, ¿a qué estamos esperando? ¡Empezad ya, chicos! Sabemos lo que significa eso. Es hora de volver a girar el gran tablero. Me temo que tendréis que esperar unos minutos. Jack. No sé vosotros, pero yo siento una cierta electricidad aquí. Jack. Bueno, ¿qué os parece? ¡Bien, adelante! ¡Tranquilos! Calma, hombre, calma, calma. Un poco de música de mierda, gordo. ¡Déjale! ¿Quién demonios crees que eres, Liberace? Hemos pasado el coche, Jack. ¿A dónde demonios vas? ¿Vas a hablarme? ¿O es uno de los famosos silencios de Jack? Oye, era publicidad, no lo entiendes. ¿Pero publicidad, qué coño es bueno. ¿Eres un jodido imbécil? ¿Quién demonios nos está viendo a las 3 de la madrugada? Bueno, no supe cuándo saldríamos hasta ayer. Pelotas de baloncesto. Está bien. Tocábamos para pelotas de baloncesto. Sí, lo siento, debí informarme, me he equivocado, pero no es para que te vayas en plena actuación. ¿Qué? No has sido profesional, Jack. ¿Pero qué te pasa? ¿Has estado lamiendo culos tanto tiempo que empieza a gustarte? ¿Has dejado que ese nos convirtiera en payasos esta noche? No, no somos gran cosa, pero tampoco payasos. ¿Dónde está tu dignidad? ¿Dignidad? ¿Quién demonios eres tú para hablar de dignidad? ¿Es de aquí de donde sacas la tuya, Jack, eh? ¿De dónde sacas el valor ahora? ¡Seamos claros! Quiero explicarte una cosa, hermanito. Hay personas en este mundo que dependen de mí. Tengo una esposa y dos hijos que esperan despertarse por la mañana con comida en la mesa y calefacción en la casa. Tengo una hipoteca, los pagos del coche. Y yo, sí, te tengo a ti, mi hermanito Jack. Muy bueno, tranquilo, jodidamente seguro de que es mejor que nadie. ¿Crees que no me gustaría ir a uno de esos idiotas y echarle humo a la cara? ¡Claro que me gustaría! Pero no puedo. Tengo que ser responsable, hermanito. Debo asegurarme de que los números estén a mi favor al final de cada mes para que todos los demás puedan seguir viviendo a sus vidas. No se ganan medallas por ello, pero puedes estar seguro de que todos lo notaríais si yo cerrara el negocio. Así que no me hables de dignidad, hermanito. No eres el más indicado. ¡Oh, estupendo! ¡Vete! Eso se te da bien, Jack. Nunca te comprometes con nada ni con una conversación. ¿Eso es lo que era? A mí me ha parecido un discurso. Guárdalo para la asociación de padres. Tenías que hacerlo, ¿eh, Jackie? No podías guardar la polla en el bolsillo. Con quien joda yo o deje de joder no es asunto tuyo, ¿entendido? Lo es cuando afecta a mi negocio. ¿Tu negocio? Sí. ¿Tu negocio? Sí. Lo que tú llamas tu negocio existe gracias a mí. ¿A ti? Yo hago el calendario, pago los gastos, me ocupo hasta de que tus zapatos estén limpios. ¿Y qué haces tú? Apareces un par de horas por noche y fumas cigarrillos. Frank, si alguien te lo pidiera, te dedicarías a tocar Frere Jacques. Si no fuera por mí, hermanito, estarías tocando por unas monedas en medio de la calle. Eres un profesional, Frank. Estabas haciendo un gran trabajo hace unos meses. Conseguiste que nos pagaran por no tocar. ¡Qué jodido genio! ¿Pero qué coño haces?
¿Qué estás haciendo, Frank? ¡Jack! ¡Cabrón! ¡Jack! ¡No! ¡No! ¿Quieres que te dé una lección? ¡No, no! ¡Jack! ¡Mi mano! ¡Mi mano! Take the sunrise, sprinkle it with dew, toss it in the air and make a groovy lemon pie. The Candyman can. Usted es uno de los fabulosos Baker. Me acuerdo. Pues yo no me acuerdo. Oh, a mí no me engaña. Le veo aquí cada noche. Por eso acepté el trabajo. ¿Sabe? Vine y vi su foto y la de su hermano colgadas ahí. Pensé que era como una señal. Como el destino. ¿Qué tal estás, Mónica? Bien. Solo que aquí soy Blanche. No, no beba eso. Lleva 3 horas ahí. Mira, aquí, esperando a que se despertase. Al fin pensé, no sé, que tendría una cita o algo así. Aquí tiene. Oh, es extraño, ¿eh? Conoces a alguien, piensas que no volverás a verle y luego... Supongo que le ha cogido la lluvia. Sí, me ha pillado la lluvia. Oye, ¿a qué hora sales? ¿Qué? ¿A qué hora terminas? Oh. Usted es mi último cliente. Abrígate bien para ir a casa, Blanche. Hace mucho frío. Hola, Jack. He sacado a Eddie. De dejar el smoking. Así podré llevarlo a la tintorería. ¿Quieres parar, por favor? ¿Quieres que te haga un café? O unos huevos. Si quieres, te los preparo. ¿Por qué no te estás quieta de una puta vez? Me vuelves loco. Jack, ¿quieres café? Jack, ¿quieres huevos? Yo no soy tu jodido padre y tú no eres mi ama de llaves. No puedo cuidarte cada vez que tu madre está con un tío. ¿Y tú qué miras? A menudo. A veces bajo por eso. Oye, ¿qué te parece
si vamos al Empire a comernos un bocadillo, ¿eh? No, no puedo. He de ir al zoo con Howard. ¿Howard? Mamá dice que no le vuelva a llamar pingüino. Oh, ha llegado pronto. Nina, ¿te enseño luego? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Pasarte la vida tocando Jingle Bells? Tengo los martes y los jueves vacantes. Son tuyos si los quieres. ¿Todo fuera? ¿Esa es la idea? No, solo que me estoy haciendo viejo para guardar trofeos. Además, es un buen sitio para un taller. ¿Un taller? Sí, un taller. Con martillos, sierras y cosas de esas. Oye, Jack, dejémonos de rollos. Has venido a hablar de negocios, ¿no? De acuerdo. Olvidaremos lo de la otra noche. En un par de semanas todo volverá a ser lo mismo, ¿vale? Ya puedes irte. No voy a volver, Frank. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Frank, escúchame. No es por ti, ¿entiendes? Soy yo. Quiero decir, me siento en el jodido Hilton o el Sheraton o donde sea, casi todas las noches de mi vida, pero desde el momento en que subo al escenario estoy deseando acabar. Tocamos las mismas malditas canciones y de la misma forma cada noche. Ya no puedo seguir más. Ya me he mentido bastante a mí mismo. Si ves algo que quieras, cógelo. ¿Puedo quedarme esto? Te aseguro que lo estoy intentando. ¿Qué tal tu mano? La mano está bien, no te preocupes por ella. Y no te preocupes por mí, no necesito esto más que tú, hermanito. Los dos sabemos que puedo ganar casi lo mismo enseñando a tocar el piano a los niños finos del barrio. No te engañes.
Ábrela. Abre la jodida botella. Veamos qué tenemos aquí. El aeropuerto Ramada. El hotel Travel Lodge de la 410. Y tenemos... el Mallory. Yo cogeré el Mallory. Olvídalo, yo beberé en el Mallory. Tú coge el Travel Lodge. Está mal. ¿Cuándo fue la última vez que tocamos en el Mallory? Noviembre del 78. Sí, era el cumpleaños de alguien. ¿De Halloran? Tuvo una hija a los 16. Oh, Dios, ¿cómo podía olvidarlo? ¡Qué pesadilla! Ella se lo buscó. Le dije a Howard que nosotros no cantábamos y él me dijo lo que mi Sissy quiere... Mi Sissy tiene. Y sí, lo tuvo. She comes on like a dream on peaches and cream, lips like strawberry wine. She's 16, she's beautiful, and she's mine. You're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful and you're mine. Arriesgas la vida, ¿sabes? ¿Vas armada? Ese coche es de un peso pesado con mal carácter. Correré el riesgo. Te veo muy bien. Tú estás hecho una mierda. Lo digo en serio, te veo muy bien. Yo también. Estás hecho una mierda. ¿Qué tal la comida para gatos? Muy bien. Ahora me dedico a las verduras. ¿Verduras? Zanahorias, guisantes... Ninguna importante. ¿Sabes? La otra noche... Me pasé de la raya. No, me pasé yo. Bueno... Fui un poco dura con Frank. No sé... Me pone negra, pero le echo de menos. No creas. Llega a gustarte... con el tiempo. ¿Habéis encontrado otra chica? No la he buscado. Bueno, llegaré tarde. Guisantes, tiernos guisantes, pruebe nuestros guisantes. De extraños en la noche esto. Es curioso, ¿eh? Bueno, adiós, Vicker. ¿Eh?
¿Volveré a verte? ¿Tú qué crees? Sí. Creo que volveré a verte. Intuición. Hey.